Ah, se está grabando. No Ahí sé. está. Sí, hoy sí, porque sí me aparecían, ¿verdad? Okay. Okay. Ay, thank you so much. I appreciate your help. Great. Excellent. Okay, thank you so Bueno. much. Great. Excellent. So, let's continue talking. We were in the introductions, guys. It is excellent. Remember, guys, you need to open your camera. Okay? Activate your camera. It is one of the agreements. So, welcome, everyone. Welcome, welcome. Okay, so here we have 13 out of 20. And here we go. Okay. Well, now that you are 12, I'm going to start with my introduction because we need to take advantage of your connectivity. And here we go from. Okay, good night. You say good evening. You are driving. Okay. Okay. Thank you for telling us. And here we go. My name is Irma Carballo. I am going to be your teacher, your facilitator in this level number two. I don't know if you, all of you were together in level one, module one, yes or no? Oh, But do you know some of the partners? No. no, new one, everybody. Everybody knew. Okay, but you Yes. took level one, or did you take an evaluation in order to skip number one and just take number two? No, because my old group and a level number one is in my all in my city hall, but some guys is no continuo, Ah, they and didn't it's just continue. yes. Okay. They have other priorities. Okay, very well. So here we go. So it is introduction day today, right? Nos vamos a presentar todos y todas, ¿sí? Okay. My name is Irma Carballo, as I was telling you, and I am going to be your facilitator in this level number two. And well, if sometimes you consider that I am speaking pretty fast, you let me know and you tell me, teacher, slow down. Okay. And here we go. As I was telling you, it is a pleasure to be here with you in this first session. And I don't know what happened with the app because all the, you know, the updates were developed and executed in the evening at about 4 or 4:30, but I had a situation with the background, okay, image, and also with the recording, but now everything is okay. So here we go. So class, first of all, I'm going to share my agenda with you, and later on, we're going to have an activity in which you are going to introduce yourself, okay, to know one another and probably to know some interesting aspects about your life, the place where you work, the place where you live, and so on. So I'm going to start sharing my screen with you, okay? And here we go. So let me see. Where is the? Here. This is the one. Okay, I'm going to start by sharing my PPT with you guys. And here we go. Okay, do you see my screen? Yes? Yes. Okay, great. Yes. So right now here, as you can see, this is a course, English for Work Program Basic Module 2. My name is Irma Carballo. Today is January 25th, 2022. And in my agenda, I have the welcoming, what I did previously, even when we were not recording the class, in 2 minutes. We missed only 2 minutes. Introductions, generalities about the course, objectives. You are going to help me reading the objectives. In the pre-task, we have the simple present statements. We're going to have a feedback, a review on that. Simple present statements in third person singular as a refreshment. Working at pages 9 and 10, describing regular activities in the workplace. That's why I told you that you're going to be introducing yourself
and you are going to describe the activities that you do at work and the position that you have at work and the wrapping up of the class. So here I have that, okay, general introduction. My name is Irma Carballo, and I am a teacher in English. I also hold a degree as licenciada in idioma inglés, and I also hold another diploma, okay, certification for docencia universitaria, and I got my master's degree in administración de la educación. Regarding to my working experience, I can tell you that I have been working as a facilitator of the English language at Regal International, okay, at Inglés Corporativo since 2018. And it is a pleasure to be working with different groups, okay, helping my students to acquire the language, helping everyone to interact in English with others, but it is not only my responsibility, it is also your responsibility. And I'm going to ask you, don't be afraid of talking. Obviously, that there are some people who have more expertise, they have more vocabulary, but if you are here, it's because this is your level, and don't be afraid to express yourself, okay? You have to use the language, practice, and remember, practice makes perfect. You are here in order to practice the language, and let's try to speak English, okay? You're going to get used to listen to English, and you are going to grasp ideas and words. But if we speak only in Spanish, there is no learning. So don't be afraid of practicing the language, yeah? And here, I don't know if everyone were at Regal in level one, because remember that here we work like this, regarding to homeworks and evaluations. Recordemos las tareas y evaluaciones. No sé si hay alguien que es primera vez que está en la academia, acá en Inglés Corporativo, en Regal. ¿Hay alguien que es su primera vez? No, todos tomaron acá el nivel 1, ¿sí? Bien, entonces ya están familiarizados con la dinámica, ¿verdad? Recuerden que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente y tener derecho al diploma. Pero son dos situaciones, la asistencia y el trabajo en la plataforma, el desempeño, ¿verdad? Las tareas se encuentran, ya sabemos, en la plataforma justo después de cada clase. Al finalizar la clase, se les aconseja que hagan, ¿verdad?, la tarea a diario para que no se les acumule. Recuerden que semanalmente se envía un reporte a INSAFOR de su desempeño, ¿sí? Entonces, se les da una oportunidad para que quienes hayan tenido por alguna razón, sobre todo en época de invierno, cuando hay problemas con internet, ¿verdad? Cuando hay problemas con la lluvia o con otras situaciones, se les cae. Entonces, tienen algún problemita, se les da un tiempo extra. Pero al finalizar la unidad, cada 5 días, ustedes tienen que haber finalizado las tareas de esa semana. Recuerden que no todas las semanas hay exámenes, pero sí hay exámenes, ¿verdad? El midterm y el final. Entonces, continuamos. La fecha límite para terminar el examen medio, midterm, es, por ejemplo, digamos la fecha lunes, veamos acá, lunes 16 de julio antes de la medianoche. La fecha para terminar el examen final es, un ejemplo, lunes 16 de julio antes de la medianoche, es decir, cuando tengamos que hacer el midterm exam y el examen final, tiene que ser antes de que la clase se haya terminado, porque yo después lo actualizo sus notas y el siguiente día a primera hora la administración lo revisa
y hace un envío a INSAFORP y ustedes saben que la administración les va a llamar para ver qué le está pasando a usted. El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Y qué sucede? Pregunto, ¿todos y todas descargaron ya su manual? No, teacher. No, teacher. ¿Por qué? Vamos a detenernos un ratito acá. ¿Por qué no han descargado el manual? Me gustaría escuchar para ver si alguien tiene algún problema al ingresar a la plataforma o qué sucede. La No hubo verdad no tiempo. sabía. No sabía, Selvis. ¿Y por No. qué? Pues si ya les mandaron correo. Y fíjense que en WhatsApp, verifiquen el WhatsApp del grupo, ahí les han mandado los links, ¿verdad? No, there's no excuse, no hay excusa posible. ¿Sí? Entonces, acá se unieron, quiero ver, se unió usando. Entonces les voy a compartir el mensaje que les compartió Miss Hazel, creo, ¿verdad? A quienes, uy, permítanme, ok, compartir, no, este grupo, pues, aquí. Vaya, ya se los envié de nuevo para las personas que se unieron a última hora al grupo de WhatsApp, les aparece el enlace, ¿verdad? Les aparece el meeting ID, el horario de las conferencias, el grupo de WhatsApp para quien, y la lista de reproducción. Y no les aparece acá. Bueno, pero en el correo tienen ustedes. No les aparece acá, no les han compartido el. Como no en el, en la primera parte. Tiene que aparecerles el enlace para unirse a la plataforma, ¿verdad? Y se lo compartieron por correo, ¿sí? Todos y todas tienen el correo. Vaya. Entonces yo voy a esperar. Ajá, there's no excuse. Entonces, saben el proceso, ¿verdad? Para unirse, tienen que digitar bien el correo con el que fueron registrados y pues la clave de ingreso. Entonces ahí solo lo descargan y ya, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna dificultad o problema con eso? ¿No? ¿Todos sabemos cómo hacerlo? ¿Sí? Vaya, si es posible lo descargan, por favor, en este momento. Si es posible, si no va manejando, ¿verdad? No va a ir a matarse por descargarlo. ¿Sí? Quien vaya manejando ahí, alguien me dijo, voy manejando, teacher. Bien, entonces, en lo que yo sigo explicando algunas generalidades que ustedes ya deben de saber, porque no es primera vez, pero siempre se los voy a estar recordando para que no digan, ¿verdad? El manual debe ser descargado, ya ven que ya saben y no lo descargaron. Luego tenemos acá requerimientos. Ya voy a revisar el nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre, pero como todos son estudiantes registrados, no tenemos ningún visitante que sea oyente, ¿verdad? Entonces no vamos a tener ningún oyente. Minimizar el sonido ambiente lo más posible, porque recuerden que como todo queda grabado, ¿verdad? Ahora sí, ya todo está siendo grabado. Y la participación activa 100%. Ya les dije, no deben tener pena que porque uno habla más inglés que yo, no. Todos estamos acá para aprender. Y si nos equivocamos, nos vamos a corregir. En el caso que yo esté digitando algo y ya saben, ¿verdad? Por estar escribiendo rápido o estar contestando o pendiente que alguien envía un mensaje por WhatsApp, escribo mal una palabra, usted siéntase la confianza y me dice, mire, teacher, le falta la letra tal, ¿verdad? Así, porque somos humanos y nos equivocamos, ¿de acuerdo? Lo mismo va a hacer cuando usted se equivoque en algo, ya sea en la pronunciación o que ha escrito mal una palabra, ¿sí? Entre todos nos vamos a corregir, ¿estamos de acuerdo? Así es que aquí no vamos a tener pena de hablar ni de escribir, ni de equivocarnos también, porque nos equivocamos para corregir, ¿sí? Bien. Luego tenemos acá la asistencia, ya saben, es tomada dos veces, al inicio y ahí por las 9:40. Tipo 8 y 20, 8:30 se los voy a estar tomando porque algunos de los que llegan a casa con el tráfico y todo lo demás, entre 8 y 20 y 8:30, y la otra entre 9:40 y 9:45, ¿verdad? Porque a veces hay actividades que no se las puedo interrumpir para ser exactamente a las 9:40 o puede ser un poquito antes de movernos a una actividad.
Entonces, recuerden que el compromiso con INSAFORP por parte de ustedes es cumplir con las 2 horas reloj de clase. Cada hora clase 60 minutos igual a 120, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos acá. La asistencia, ya les dije, se tomará en 2 ocasiones. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present, presente, here I am, or I'm here, ¿ok? Al final, recuerden que va a haber siempre sesiones one-on-one disponibles para cada uno de ustedes. Se le va a ir asignando quién se va a quedar conmigo al final, 10 minutos nada más, para poder apoyarles en alguna duda que tengan ustedes sobre el tema que estamos desarrollando, pronunciación, escritura, vocabulario, ¿sí? En ocasiones los estudiantes no tienen dudas sobre el tema porque lo dominan y lo han comprendido muy bien, pero entonces practicamos pronunciación, conversación, ¿verdad? Lo que los diálogos que vamos viendo los pronunciamos más profundamente y con mayor extensión de tiempo para que usted se sienta más seguro cuando hace sus prácticas. Y miren acá, permisos no disponibles. Lo siento mucho, yo estimo mucho a mis estudiantes, pero yo no estoy autorizada para darle permiso a faltar a nadie. Usted me puede escribir o lo escribe en el chat también para que la administración sepa, ¿verdad? Porque va a faltar, ellos toman nota, pero ni ellos están autorizados para darle permiso de que falte alguien, únicamente INSAFORP, y por eso exige el margen, ¿verdad?, del 80% de asistencia. Miren, tristemente hay quienes trabajan mucho en la plataforma, pero en la asistencia no cumplen con el requisito. Entonces, ¿qué sucede? Reprueban, porque son las dos situaciones, la asistencia y el trabajo en la plataforma, ¿verdad? Otra situación, miren, desde el momento en que ustedes ingresan la plataforma, ya saben, comienza a tomarnos los minutos, los segundos. Si tenemos alguna falla en internet, inmediatamente se restablezca, regresamos. ¿Por qué? Porque los minutos son contados, ¿sí? No los cuento yo, los cuenta la plataforma y ahí no se miente. Entonces, ¿qué sucede? Todos los días, la administración, aparte de que yo les tomo la asistencia, ellos contabilizan los minutos que la plataforma les reporta a ellos, ¿verdad? Todos los minutos que ustedes han estado conectados. Así es que cada segundo cuenta. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No hay preguntas? Bien, entonces No, seguimos. teacher. Perfecto. Y continuamos. ¿Qué tenemos acá? Zoom. Ya dijimos el botón de silencio, ¿verdad? Porque todo el background se escucha y queda grabado. Entonces ahí ustedes van a ver las clases. La cámara encendida. Chat en la plataforma de Zoom y en WhatsApp. En los breakout rooms, esto les quería comentar. Fíjese bien, si usted va en el transporte hacia su casa o de su casa hacia el trabajo, ¿verdad? Cuando yo los envío a los breakout rooms, tiene que unirse. ¿Por qué? Porque esos minutos cuentan. En la transición que yo me muevo del salón principal a el breakout room, lo mismo a ustedes, esos segundos no cuentan. Cuenta lo que usted esté en la plataforma, como la plataforma lo envía a un grupo. Y ahí me dice a mí, ejemplo, digamos, Luciana no se ha unido. ¿Por qué? Porque usted queda en la plataforma, pero como en el aire. ¿Por qué? Porque como la plataforma lo asignó a usted a un grupo, entonces quiere decir que usted no se unió. Aunque vaya manejando o esté de oyente en alguna situación especial, yo le pido de favor que usted se una a los grupos, aunque esté como oyente ahí con los compañeros, para que la plataforma le contabilice, porque de lo contrario usted pierde los minutos. Es como que no estuviera conectado si no se une a los breakout rooms. ¿Estamos claros hasta ese punto? Sí, ¿verdad? Luego tienen Yes, ustedes teacher. Ok, perfecto. ¿Tienen ustedes disponibles en los breakout rooms el button Ask for Help? En el caso, yo siempre ando monitoreando y van a decir, ay, me asustó, porque siempre ando así, monitoreando a mis estudiantes. Y si yo estoy dándole refuerzo a un grupo, pero ustedes me necesitan, entonces
me llaman, ¿verdad? A través de este botón para que yo pueda decirle al grupo, miren, me van a disculpar un ratito, me necesitan en tal equipo y me transfiero al grupo de ustedes. Esto es importantísimo, el respeto ante todo, ¿verdad? Vamos a aplicar la ley de oro. Vamos a tratar a los demás como nos gusta que nos traten y como nos gustaría ser tratados por siempre. Entonces, recuerden que tenemos que buscar un espacio en el cual podamos trabajar perfectamente porque este es nuestro salón de clase. Lo único es que es virtual, pero este es mi espacio de trabajo. Ese es su aula, ¿sí? Entonces vamos a tratar de estar en un espacio donde podamos estar concentraditos y concentraditas, ¿sí? Y tenemos acá las tareas y evaluaciones. La semana 1 tiene que estar terminada la sección 1 a más tardar el 31 de enero. Esto es en la plataforma, porque estamos iniciando ahora 25, la unidad 1 se espera que la terminemos el 31 de enero, son 5 días. La semana 2 tenemos la sección 2 y el midterm exam. Acá, aparte de tener la asignación diaria, van a tener un examencito, ¿verdad? Entonces, para el día 7 de febrero tiene que estar completo, ¿sí? La unidad 1 y la unidad 2 para el día 7. La semana 3 la cubriremos del 8 al 14 de febrero. ¡Y! ¡Ay, el día de la amistad! Ese día van a tener que haber terminado ya sus tareas. ¡Ay, no! Ese día no hay excusa para faltar. No tienen que estar en casa, en la clase, ni modo. Aquí vamos a celebrar el yo día, creo la que ese cena de día la voy a amistad. estar enfermo, teacher. Uy, qué Vamos a barbaridad. recibir la clase ya donde estemos. Pues sí, como es virtual, ¿verdad? Y ahí con cámara encendida, por favor, allá donde estemos, dijeron, pues sí, pero como la cámara va a hablar, ¿verdad? La cámara encendida. Y la semana 4 será del 15 al 21 de febrero. Este día 21 de febrero ya todo tiene que estar terminado. Todito, todito, sí. Entonces usted vaya tratando de adelantar las tareas en la medida que sea posible. ¿Por qué? Porque si en determinado momento usted encuentra una dificultad con la plataforma, que la respuesta no le acepta, que esto, que lo otro, entonces tenemos tiempo, si es que yo no puedo solventar la situación, de pedirle auxilio a la administración, ¿de acuerdo? Para que ustedes no se frustren y dicen, no, es que no me acepta esta respuesta. Entonces, vamos a pedir auxilio a la administración, ¿de acuerdo? Pero si lo están haciendo a última hora, hay quienes a las 11:40 de la noche están diciendo, ¿y aquí cuál es? ¿Cómo le hicieron? Porque a mí no me responde. Y recuerden, tienen que verificar que sus respuestas hayan sido enviadas, porque en ocasiones tenemos bajones de internet. Está débil y nosotros le damos a enviar, pero no se logra subir la información, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir verificando. Bien, ahora que ya son las 8:25, voy a tomar la asistencia. Y acá tenemos. ¿Sí? Nombres y apellidos. Cindy Janet. Cindy, ok, great, excelente. Douglas Arnoldo Torres, Douglas, where are you? Present, teacher. Ok, great, thank you so much. Elmer Danilo Carranza, where are you? Elmer Danilo Carranza Rivas, absent. Oh my God. Fátima Beatriz Franco. Fátima. Present. Great, excellent. Excellent. Guillermo Alex. Present, teacher. Present. Okay, great, excellent. Guillermo Isaí. Present, teacher. Thank you. Tú, Guillermos. Harbin Vladimir. Harbin. Absent at the moment. Jesus Ernesto Alarcón. Jesús Ernesto Alarcón. Jesús Ernesto Alarcón, absent.
Jesús Ernesto Alarcón, absent. Jesús Joannis Alas. Present, teacher. Okay, great. From the very first moment, desde el inicio está acá presente. Joannis. Jonathan Eduardo. Orantes. Present. Okay. Josué Ulises Escobar. Josué. Joshua, where are you? Here. Carla Idari Castillo Viera. I'm present. Great. You are at work, miss. Yes, you are at the office. Carla, yes, you are working. No. Ah, this okay. Is my home. Yeah. Okay. But, ah, it is a t-shirt. I thought it was a kind of uniform because of the color. Okay, but that's nice. Luciana de Los Angeles. Present. Thank you, miss. Noé Orellana. Noé. Present, teacher. Okay, thank you. Omar. Omar Set. Omar. Absent. Rigoberto Padilla. Rigoberto. Present, teacher. Okay, great. Rosibel Ventura Peña. Present, okay. Teacher. Hello. Thank you. Selvis Osmin. Present, teacher. No sé si ya me mencionó a mí. Si... I just said Selvis. Present, teacher. Who, okay, thank you. Who was asking? ¿Quién estaba preguntando? Jenny. Omar Galicia. Omar, sí, sí, Omar. Omar, ya pregunté por usted. Omar Seth Galicia. Sí, por ahí está. Pero creo que tiene mala la señal. O el audio, quizás. Bueno, pero acá está. Bien. Xiomara Vanessa. Present. Ok, great. Jenny Esmeralda. Vázquez. Jenny. Perdón, teacher, no sé si ya me mencionó a mí. Sí, Omar, ya su asistencia está acá. Tuve un corto de sí, conexión. Porque ustedes desde el principio lo vi conectado, pero... Ajá. Sí, gracias, teacher. Ok, muy Thank bien. You. Jenny Esmeralda Vázquez. No le escuchamos, Jenny. ¿Tiene bien el audio? Jenny Vázquez, hello. Jenny, verifique su audio para que no tenga problemas con... Recuerden que si la aplicación les pide que utilizar el audio, ¿verdad? El micrófono, tenemos que darle a aceptar, porque de lo contrario no nos permite que... No nos permite el audio, porque yo veo que Jenny tiene el micrófono activo, no lo tiene apagado, pero no la escuchamos. ¿O la escucha alguno de ustedes? Jenny, veamos... Jenny. Okay, Jenny. Bien, pero verifique si es el internet, Jenny, o si es el audio, el micrófono. Bien, chicos y chicas, ahora les voy a presentar un video. I need you to be focused. Your eyes need to be open, disculpe, but very big. Rafael Alberto. A mí no me mencionó. Fíjese que en este momento voy a ver si verifico en la asistencia, porque veamos acá, de acuerdo a lo que revisé, permítame un segundo, vamos a ver, no me aparecía, me aparecían 20 estudiantes. Entonces, tenemos acá. Fíjese que no. Tengo 20 estudiantes y los voy a leer.
así como los tengo por aparte, ¿verdad? Cindy Janet, Boches Quintanilla, Douglas Arnoldo Torres, Elmer Danilo Carranza, Fátima Beatriz Franco Marín, Guillermo Alex Hernández Díaz, Guillermo Isaí Delgado Rojas, Harvin Vladimir González Durán, Jesús Ernesto Alarcón, Jesús Joani Salas Benjívar, Jonathan Eduardo Orantes, Josué Ulises Escobar, Carla Hidari Castillo, Luciana de Los Ángeles, Noé Escobar, Omar Set, Rigoberto Padilla, aquí tendría que estar Rafael por la R, Rosibel Ventura, Selvi Sosmin, tengo a Xiomara Vanessa Santos Girón y Jenny Esmeralda Vázquez. Y fíjese que busco acá más, ¿verdad? A ver si, porque a veces lo ponen en otra parte, más abajo. Pero no me aparece. Lo que voy a hacer es que le voy a tomar su nombre, ¿verdad? Y lo voy a reportar para que lo agreguen, ¿de acuerdo? Ok, está bien porque en el Rafael mensaje, Alonso, ajá, sí. En el mensaje me apareció el ID de la conversación y la contraseña. Sí. En el que estoy ahorita. Ajá, correcto. Alberto Teos González. Sí, yo creí que me había equivocado, por eso verifiqué, porque, pues sí, como le digo, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero, no, y a veces me los agregan en, después de los 20, pero ya estuve verificando para que no me pasara eso y no, pero yo le voy a reportar esto a la administración, ¿de acuerdo? Y ellos se van a comunicar okay. con usted. Ok, so class, thank you so much, Rafael, and welcome everyone. Listen, I was telling you that I'm going to share with you a video from InstaCorp. I need you to have your eyes open them big. Big open eyes and here we go. Porque después yo les voy a hacer unas preguntitas sobre este video, ¿de acuerdo? Aquí vamos, si pueden tomar nota, tomen nota. Okay, here we go. Acá vamos. Si alguien no lo puede escuchar, me avisa porque yo tengo acá que estoy compartiendo sonido, pero como suceden tantas cosas, ¿verdad? Con las plataformas, pues me lo hacen saber, ¿de acuerdo? ¿Sí escuchan? Yes, teacher. Ok, great. Here we go. InstaCorp ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de InstaCorp. InstaCorp Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que InstaCorp ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores,
capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORT trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFOR presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Okay. Now everyone, get ready. Questions. Bueno, de acuerdo a la lista de asistencia, voy a preguntar. No lo voy a hacer así voluntario. Oiganme, un voluntario o voluntaria, ¿qué recuerdan de lo que el video les compartió? ¿Qué información recuerdan ustedes? Profesionalismo, superación, área técnica, competencias gerenciales, inglés al trabajo, mejora MIPE, cursos cerrados, INSAFOR online, clases online, formando en igualdad, creado en el año 2017, hasta ahí. Ok, excelente, wow, congratulations. Excelente, somebody else? ¿Alguien más que nos quiera aportar un poquitito más? Nadie más. Ay, good entonces, evening, teacher. Good evening, welcome. Tell me, Rigoberto. INSAFOR is created to provide opportunity, gender equality training as a principal for the women, too. Okay. For women. Okay, excellent. But there was some material that they created and shared with the different places in which they have action, yeah? Which are those manuals? Does anybody remember? ¿Se recuerdan de esos manuales que mencionaron? ¿Alguno? Manual de convivencia. Excelente. Fabuloso. Ok. ¿Qué otro manual? Sí, Carla. Contra la prevención y erradicación, parece, de la discriminación a la mujer. Excellent, fabulous. Ok, great. Another one. ¿Alguien más? Algo que sufren incluso los niños en el kinder,
en primaria son crueles a algunos niños. ¿Un manual sobre? Bullying. No al bullying. Muy bien, excelente. ¿Y el otro de? ¿Cuál es el otro? Igualdad de género. Y la inclusión, ¿verdad? Y cero discriminación para cualquier persona, ¿sí? No importando su edad o su género, ¿sí? O preferencias, todos somos iguales, ¿sí? Nada más que somos iguales como seres humanos, pero somos distintos en nuestro interior, en nuestra forma de pensar, ¿sí? Y tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Y aceptar a todas las personas, porque somos seres humanos y estamos todos en este mundo, ¿ok? Muy bien. Y miren, ¿y ustedes por qué creen que INSAFOR crea todos esos cursos y esos esfuerzos? ¿Hacia quién van dirigidos? ¿A qué población? Por ejemplo, ¿ustedes? Para que toda la clase trabajadora pueda seguir superándose. Correctísimo, perfecto, así es. Entonces puedan seguir, les abre espacios, oportunidades para que todos los trabajadores puedan superarse y tener una movilidad, ¿verdad? En su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas, ustedes están haciendo este sacrificio acá, lo vamos a explotar, vamos a practicar mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes se levantan bien temprano, se van a trabajar, regresan, algunos van todavía en ruta, van llegando y están haciendo ese sacrificio de estar acá. Entonces, vamos a potenciar eso, ¿de acuerdo? Para que valga la pena, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a continuar. ¿Alguien más quiere opinar? Yo tengo una pregunta, teacher. Ok, tell me. Con relación al financiamiento de INSAFOR, en otras ocasiones yo había aplicado a otros cursos, pero se nos había agotado el financiamiento. Hoy pregunto, ¿hay límite siempre o cómo es? Lo que sucede es que como todos los proyectos van a través de licitaciones, ¿sí? Sí, entonces hay un... Ellos como que tienen tiempo para los diferentes proyectos. Sí, entonces, como recuerden que no es una institución que digamos como que autofinanciable, ¿no? Sino que es con la cooperación, ¿verdad? De todas las empresas, ¿sí? Entonces, si hay empresas que no aportan, entonces ahí se ve reducido un poco. Pero, por ejemplo, en inglés sacan una licitación a principio de año, luego creo que a medio año, ¿sí? Entonces, como se dan tantas becas a tantos empleados a nivel nacional, no solo en inglés, sino que ya vieron ustedes en todas las áreas técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay mucha cobertura, las empresas se quedan ya sin becas y hay que esperar otra vez a la licitación, ¿de acuerdo? ¿Que sería hasta el otro año? ¿Cómo es la cosa? No, ¿sí? No, no, usted va a seguir, ¿verdad? Usted va a seguir y, ¿qué le digo? Ahí quizás depende cómo tienen los planes ellos. Sería quizás ahí les va a hacer saber, por ejemplo, acá arriba les hace saber a los estudiantes cuándo tenemos que hacer un espacio, un tiempo para que salga la nueva licitación, ¿sí? Pero siempre se finaliza hasta diciembre. Es que esa vez me dijeron de que la empresa a la cual yo pertenezco, el financiamiento que ella había estado dando a INSAFOR ya se había agotado con todos los cursos que habíamos tenido en el año, que no eran muchos, por cierto. Entonces ya no nos alcanzaba, o sea, el curso que yo quería era más caro de lo que ya había de financiamiento, ya nos habíamos agotado todo el financiamiento. Eso es lo que me dijeron, es decir, si nosotros pagamos $5,000 de INSAFOR en el año, y los cursos que ya hemos tomado todo el año, ya no nos alcanzaba el financiamiento, por eso pregunto, porque este curso creo que es caro. Entonces, sí, que no se nos vaya a agotar en todo no, los módulos. No, 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 lo que sucede es que recuerde que a veces ya no está en cuestión de la empresa, ¿verdad? Sino en INSAFOR, como le digo, es un programa a nivel nacional, ¿sí? Pero no, no, no. O sea, no soy representante de INSAFOR, sino ejecutora. Sí, eso es cuestión financiera, Dios guarde. Sí, pero sí. No, en esto de inglés sí vamos. Cuando se acaban las becas acá, porque se acabó la licitación, entonces
la administración de Regal les va a hacer saber que vamos a hacer un compás de espera mientras viene el otro financiamiento, pero es quizás de unas 2 o 3 semanas y luego continuamos, ¿sí? Okay. Así es, ok, no se preocupe. Usted preocúpese por las tareas y por practicar bastante, ¿verdad? Que aquí no nos vamos a quedar así, ¿sí? Ok, ya satisfecha esa situación, continuamos. Y me alegra que se preocupe por el financiamiento, ¿verdad? Para poder continuar. Eso quiere decir que hay una muy buena actitud. Ok, felicitaciones. Hola, hola. Hola. Agregando allí, lo que pasa es que INSAFOR también le da como beca a estudiantes también. Yo he tenido una experiencia allí de que INSAFOR le daba como becas a más o menos, no sé, pero a unos estudiantes de diferentes instituciones también. Sí, entonces, como le digo, es un programa, ya vieron ustedes en el video, ¿verdad? Todo lo que cubre y toda la el financiamiento que dan. Entonces, por eso es que en determinados programas, en todos, creo yo, se hace un compás de espera, pero luego se continúa, ¿sí? Pero siempre hay espacio, ¿ok? No se preocupen, hay financiamiento. Objectives. Here we have the general objective for today, for the course, and we have the specific objective for today and the class objective. ¿Sí? Dígame. Le puse una pregunta, teacher. Yo no vi, ya no alcancé a ver bien el video porque tuve corte en la conexión, ¿verdad? Pero el compañero mencionaba sobre el financiamiento. Entonces, yo tengo una pregunta. Dígame. Si yo laboro para una empresa que está aportando ese financiamiento a INSAFOR, y luego me cambio a otra y esa empresa no está aportando a INSAFOR, pierdo el derecho de seguir estudiando. Como los documentos que le piden es el aporte, ¿verdad? A INSAFOR, sí, para que le cubra. Entonces ahí tendría que hacer la pregunta quizás a la administración de la empresa con la que, de la implementadora. En este caso sería con la administración de Regal, ¿sí? Porque ellos son los que manejan esas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Sí, porque como están los requisitos ahí, ¿de acuerdo? Okay, sí, sí. Pero, ok, sí. Gracias. Okay, muy bien. Recuerden, jóvenes, que en el grupo de WhatsApp tenemos ahí los administradores. Ellos les pueden solventar todas esas dudas. En el caso acá tenemos, a ver, ahí verán ustedes, hay dos administradores, ¿verdad? Del grupo. Ellos les pueden colaborar y también está el asesor, los asesores de venta. ¿De acuerdo? Ellos les pueden clarificar más dudas porque se entienden del área administrativa. ¿De acuerdo? Ok. Pero me alegra que estén muy interesados en la continuidad del curso. Entonces, seguimos. Yo iba a pedir voluntarios acá. I need one volunteer to help me reading the general objective. Ok. Who wants to help me? Only the general objective. Participants will develop competencies, blah, blah, blah. One volunteer? Thank you, Xiomara. Vanessa? General objective. Participants will develop competencies that will allow them to describe activities and events that at the workplace. In face-to-face and telephone conversations with others in work situations. Thank you. Great. Excellent. Now we have the specific objective. Another volunteer to help me reading the specific objective. Don't make me cry, please. Okay. Only one volunteer. Okay. A specific objective. Participants will be able to describe regular activities in the workplace. Excellent. Very well. And the class objective for today. Who wants to help me? One more participant. Come on. Practice makes perfect. I told you.
Ay, no. Okay, Omar. Omar. Okay. Class objective. Participant will be able to use some sample present statement. Thank you. So it means that the objective, the goal for today, guys, is that you as participants will be able to use the simple present statements. For example, I am a teacher. I am your teacher. I am at home. Okay. I am in front of you. I am talking to you. Okay. Omar is helping the teacher. Omar helps the teacher. Okay, Omar reads the class objective and so on. So this is the video that I played for you and we interacted about it. And now here we have, as a reminder, the verb to be. Let's remember that we have am, is, and are, yes? And we have the subject pronouns. And here I'm going to, here I have it. I, you, he, she, it, we, you, and they. I want you to notice this. I is the first person singular. You is the second person singular. He is the third person singular. She, third person singular. It, third person singular. We, first person plural. You, second person plural. They, third person plural. Why? Miren. Para tener he, she, it, ustedes de memoria lo saben desde que tienen memoria del idioma inglés. Toda la vida les dijeron los teachers, esto porque es tercera persona de singular, ¿sí? Pero para que tengamos tercera persona de singular, necesitamos haber tenido antes una primera persona de singular y una segunda persona de singular, ¿de acuerdo? Entonces, I, yo, es la primera persona de singular. You, es la segunda persona de singular. If I say, Rafael, you are my student. Ahí es segunda persona de singular. Porque si yo digo, I am your teacher, yo, primera persona de singular, you, Rafael, or you, Luciana, first person singular, right? Y luego tenemos he, if I say, he is Mr. Omar Seth Galicia López. Yo les presento a él. Él es tercera persona singular. She is Xiomara Vanessa Santos Girón. Oh, nice to meet you. Okay. And it is my cell phone. Yeah. Telling me who is absent in class or who is in their way home. Now we, fíjense bien. We, nosotros, nosotras. Ahí voy incluido yo como primera persona de singular y todos los que están a mi alrededor, todos. Por eso decimos nosotros o nosotras. Este we es la primera persona de singular. ¿Por qué? Porque va incluido I, que es la primera persona de singular. Luego tenemos you. No se me confundan. Está dos veces you, why. Porque you, en este caso, en la primera parte, es la primera persona de singular. Pero en el segundo caso, como segunda persona de plural, es ustedes. ¿Sí? If I say, Luciana, Rafael, Xiomara, and Omar, all of you are going to work in the breakout room number one. Para decirles algo, ¿sí? Ustedes, ahí no voy incluida yo. No vas incluida tú, ni él, ni ella. Solo ustedes a quienes yo me referí. Fíjense que la conjugación es igual. You are. ¿Cómo vamos nosotros a distinguir si you está usado como segunda persona de singular o como plural? El contexto de la oración. Y luego tenemos they. No estoy incluida yo. Ni estás incluido tú, ni tú. Solo ellos. O ellas, o ellos y ellas, o solo ellas, o solo ellos. Retomando acá, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, we, you are, and they are. Fíjense que acá, you are my student. ¿Qué es lo que nos distingue acá? Si la conjugación del verbo to be es igual,
para you en singular y en plural, ¿cómo voy a saber qué? Tengo que interpretarlo como singular o plural. Miren, student no lleva S porque es singular. Pero si yo digo, you are my students, este nombre o sustantivo, estudiantes, está en plural. Por lo tanto, en este caso, el último, you are my students, es plural. Segunda persona de plural. Y en este caso, you are my student. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este momento vamos a hacer una pequeña actividad. I'm going to ask you to join the different breakout rooms and you are going to introduce yourself, okay? And you are going to say, my name is, okay? Veamos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar este día? Para que nos presentemos. Introductions, introducing one another. Okay, here. For instance, you're going to say, I am, okay? And you say your name. Bueno, yo voy a escribir mi nombre. I am Irma Carballo, for example, okay? I am a teacher. Ese es mi caso, pero usted, I am a lawyer, I am a technician, I am an accountant, I am a gardener, I am a driver, I am a secretary, I am a graphic designer, y ahí su profesión u ocupación, ¿verdad? Okay, I am, blah, blah, I am, okay, I work at, inglés corporativo. Okay. En here le vamos a poner una tilde, porque en español se lleva tilde. At inglés corporativo. Okay. I live in San Salvador. I live in San Salvador. In my case, I am married. Yo estoy casada. Pero si usted no está casado o casada, usted va a decir, I am single. Si no está ahorcado. No, yo no estoy ahorcada, yo estoy casada. O yo, okay, I am single. Pero si dice que ya revivió porque ya no está ahorcado o ahorcada, the hangman, entonces, I am divorced, okay, estoy divorciada, or, viuda, widow, viuda, okay. Y widower, el viudo, widower, okay. Ah, okay. Y mire, y hay otras personas que yo, are you single or married? Single. Y con 5 niños y tiene pareja, ¿verdad? Entonces usted dice, I live in free union. Estoy en unión libre, vivo en unión libre, ¿sí? No está casado, ni divorciado, ni es viudo. Pero está viviendo en unión libre. Y separado. Divorce. Engage. Estoy comprometido o comprometida porque ya me voy a casar el 14 de febrero. Ahí nos invitan los que van a casar el 14 de febrero porque muchos se casan en febrero el 14, ¿verdad? I am engaged. Sí, eso. Ok. Y si, bueno, si está separado, pero no estaba casado, entonces es single, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, esto es de acuerdo a lo que, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, I am, you say your name. I am your occupation or profession. I work at the place where you work. I live in, and you mention the place where you live. I am married or single, divorced, widow, widower in the case of a boy.
or living for union or engaged. Estoy comprometido o comprometida. Okay? Is that okay? Yes? Okay, very good. Now, can we go over the activity in the breakout rooms? ¿Copiaron las oraciones? No. Yes. O pueden tomarle una screenshot, si gustan. ¿De acuerdo? You may take a screenshot. Okay, okay, okay. One moment. Okay, you let me know. In 2 minutes, we're going to be working in the breakout rooms. Remember to join as soon as possible because every second counts. Óigame, si algún día se me va la energía eléctrica, me esperan. Please wait for me, así como yo los espero, okay? O si hay un bajón de internet porque las cosas suceden, please wait for me. Okay. Because I'll be waiting for you. Ya sabe. Don't let me down. Okay, estamos claros, ¿verdad? Sobre el vocabulario. I am, y ahí cada quien hace su adaptación. Okay. Shall we? Cuando yo les digo shall we, podemos continuar. Okay, shall we? Y eso okay. Se escribe así, miren, les voy a explicar. Uy. Continue, please. Okay, when I ask you, shall we? Okay, podemos continuar, shall we? Yeah. Okay, I'm going to stop sharing and right now I'm going to ask you to join to the breakout rooms. ¿Quién estaba ausente al principio? Quiero ver. Arvin, Guillermo Isabel, Noé, Douglas. Fátima, es que hay alguien más. Joshua, Rosibel, Ventura. Bueno, ya voy a verificar. Ok, guys, here we go. You are 19. Let me see how many students, 5, 5, 5, 5, 5, and 4. Okay, here we go. I'm going to open the breakout rooms at this moment and you please join your groups as soon as you receive the invitation. Right now, the invitations are going to be sent. Okay, here we go. Okay, join your groups, please. All of you have been invited. Join your groups. Thank you so much. Great, Josue, Ulises. I need you in group number 2. Jenny Vasquez, I need you in group number 2. Jenny, go to group number 2. Douglas, I need you in group number 3. Guillermo Delgado, Guillermo Isaí, I need you to go to group number 4. Únanse a los equipos, por favor. Jenny, al grupo número 2. Guillermo, al equipo número 4, por favor. Guillermo. Recuerden que si ustedes se quedan acá, Jenny, únase al equipo, no les van a contar estos minutos, ¿verdad? Tienen que unirse a los diferentes grupos, chicos. Guillermo, únase a su grupo, únanse, chicos, por favor. Ok, see you. Ok, we are going to practice for the exercise. I'm going to start. My name is Rigoberto Padilla. I am a lawyer and I am a teacher and I am a master in docencia universitaria.
I work in a city hall, Tamanique, and the secretary. And I live in San Salvador. And what else? What else? You're second. I am Josué Escobar. I am born in Robert. Yo trabajo. Ajá. I am work in order. ¿Cómo es que? Ordinance. No. Listen, Joshua. You say I am a journalist. Janitor. Sorry, I was thinking about something else. I'm going to write it in the chat. Okay. You say janitor, but listen, you are a janitor, but where do you work? You are a janitor. Janitor. Okay, janitor, but where do you work? The place where you work. ¿Dónde trabaja? Es un sistema de agua potable. Por eso, pero la compañía. Atcla. Ah, okay. I am a janitor and I work at. Acá le compartía en el chat, ¿verdad? Janitor. Okay, janitor, continue, sí. Please. Ajá. Continue, please. I live in San Marcos Lempa. Y como era lo otro, lo de si está uno, pues soltero, casado, acompañado, pero no sé cómo es en inglés porque no lo vi ahí. Hola, perdón, living in free de cobertura. Okay, no problem. Ya terminó, José. No. Okay. About to that finish. That shit. But not yet. Okay. He finished. Continue. Yo ya estuvo, that shit. Yeah. Ya finalizó Joshua. And now the next one. ¿Quién continúa? Carla. Okay, Miss Carla. Yeah. Okay. Hi guys. My name is Carla Idari. I am a customer service executive. Cuando estaban haciendo el Sur City. Cuando estaban haciendo el Sur City, por las trabazones, hay una calle, no sé cómo se llama, que va a dar a la, ¿cómo se llama ese? Se me olvida. ¿Cómo se llama ahí? Ahí por donde está la joya, creo yo que va a dar. Centro Comercial Las Palmas. Ajá, creo que por ahí que va a dar esa calle. Sí, por toda la cumbre. Ajá, exacto. Sí, pasa por Tamanique. Exacto, sí. Hi, teacher. Okay, continue with the practice or everybody finish? Yeah, everybody finish. Oh, great. Congratulations. Thank you. Excellent. So give me 10 seconds. I'm going to monitor the other two groups, okay? Okay. Excellent. Very well. Solo falta Guillermo que haga su presentación. Hola, no sé qué pasó, pero me moví un rato y no sé qué hicieron. Ah, la presentación. Ah, la presentación. La señal quizás tiene mala. Hola. Hoy sí. Sí, lo escuchamos. I am Guillermo Delgado. I am an engineer. I work at Clusa El Salvador. I am married. Mm-hmm.
Okay, you are married and todos terminaron ya. Yes. Oh, y yo esperando escucharles más. Ok, let's get back. Thank you. No, no, nada que ver. Ok, let's return then. Let's return. Regresemos entonces, ok? Thanks for your participation, okay. Class. Ok. Ok. Hi, thank you for participating actively in the activity. Now you know something else about your partners, right? And here we go. Right now, very well, you know the places where your partners work and what they do for a living, okay? Some of them are secretaries, some of them are, okay? Let me see. Some of them are, what else did I listen to? I listened that one of you is a secretary at the city hall, yes? And let me see another. I heard that one of you is married, Rafael, I think is married. Yes, Rafael? Hello, Rafael Alberto, are you married? Yes. Yes, you are, right? Or no? No entendí qué dijo. ¿Sí está casado? No. Ah, and who was married? I am like in free union. Ah, I am living in free union, or I live in free union. Very well. But I was listening in one group. It was the last participant. And I am married, he said. Okay, but great. Now you know more information about your partners. And right now I'm going to continue sharing my screen with you guys. Here we go. Okay. And remember that we have am, are, is, and are for the conjugation in simple present tense of the verb to be. Now there is an activity for you guys. Review. Right now I'm going to share with you this, and okay, I'm going to share it via WhatsApp so you can have it in there, and I'm going to give you 3 minutes in order to work as a group in the completion, okay, in the completion of let me see here, of this activity. This is the one. I expect that I can share it with you. Yes. Okay. Yes, this is the group. Okay. Do you see the screenshot in the WhatsApp group? Yes, it is there. Okay, what are you going to do over there? ¿Qué vamos a hacer ahí? Okay, it is a general review. Okay, here we're going to put into practice the verb to be. And you are going to work on the completion of these sentences. Is that clear? Yes. According to the subject, you're going to use is, are, or am. Is that okay? Okay, very good. I'm going to stop sharing and I'm going to send you to the breakout room so you can have a feedback in case that some of you forgot something. Caso que alguien haya olvidado algo. Okay, here we go. Get ready for your invitation. Okay, Luciana, do you remember your partners? Okay, join your groups. I sent you the invitation. Luciana Castillo. Lucy, where are you? Sí. Recuerda a sus compañeros, Luciana, para ubicarla en el mismo grupo. Los que acabo de tener. Sí. Un nombre, no.
Ay, Lucy, entonces la voy a enviar, quiero ver. La voy a enviar al equipo number one, ¿ok? Al equipo uno. Yes. En este momento le envío la invitation, Lucy. ¿Ok? ¿Ya le llegó la invitación, sí, Luciana? Ok, perfecto. Yo necesito que Douglas se una al equipo 3 y necesito que Rafael se una al equipo 4. ¿Ok? Váyanse a sus equipos. Recuerden, si ustedes se quedan navegando acá en el main session room, pues no. Ah, veamos, me regala su nombre para renombrarlo. Porque no me aparece su nombre, solo me aparece el número del celular. Hola. Me regala sus nombres y apellidos, porque el número de celular me aparece. Usted se va a renombrar. Guillermo Isaí. Lo vamos a asignar al equipo 4. Ok. Y acá le vamos a asignar. Yo me salí de la reunión por error y ahorita me acabo de... Sí, pero necesito que ahí escriba su nombre, porque con el número de celular no le van a contar la asistencia. Ok, lo voy a asignar al equipo 3 y me voy a unir a su equipo para ayudarle. Ok, únase al equipo 3, por favor. Ya le envié la invitación, ya la vio. Ah, ok, Rigoberto. Únase al equipo 3, por favor. Ok, thank you. Jenny, please join group number 2. Otro artista, ¿eh? Y no resuelvo ahorita, maestro. Barra Tomás. Finish. No, I no see en my WhatsApp. Y no tomo captura. Yo no estoy en el grupo, teacher. ¿Quién no está en el grupo? Si aquí está. Ay, no, el grupo de WhatsApp. No, pero ahí los compañeros le pueden compartir. That's it, compartiendo my... acá, share the screen, pueden Oops. Compartir pantalla. My name is Veronica. How old is he? Ross, and I am not late for class. What is your phone number? Mr. Brown, Mr. Martinez. Señal. Mandó una captura en el WhatsApp. Esas oraciones hay que complementarlas con el guitar. Hay que verlo en el WhatsApp entonces. Ajá, y se complementan las oraciones. Teacher. Hola. What did the teacher? No problem. No hay problema. Ok, continue. I am not the number 3. Yes, I am not cruel. Rose, and I'm not late for class. And I am not late for class. Yo creo que no estoy en ese grupo porque no me aparece en ningún chat. No le aparece. Y que usted se tiene que unir, niña. Al chat se une tomando el link que le compartieron en el correo. Entonces, ese correo no me cayó, teacher. No me cayó en el correo y el del WhatsApp. Mire. Y entonces, ¿cómo es que está acá? Si en ese correo iba el link para las credenciales. Porque me cayó en el WhatsApp lo que envía Mayra. El tema está de que en el WhatsApp iba solamente escrito, no dejaba ningún link. O sea, no aparecía en azulito. Y no me deja unirme. Cuando lo pego
buscador y todo eso, nunca me carga. No, por eso no he ingresado al grupo de WhatsApp. Miren. No sé si tiene, tiene el link. Si que usted les comparte la imagen para que, por los que no lo tienen, igual si tienen el link del WhatsApp, pueden enviarlo acá, por favor, porque así me uno desde acá, porque no me lo aceptó el otro. ¿Lo va a compartir alguien o se lo comparto yo? El link de WhatsApp. ¿Quién lo va a compartir? Oli. ¿Quién lo puede compartir? Ok. Bien, entonces terminamos ya la actividad. ¿Sí? Ok. Regresemos y le voy a compartir después el link de WhatsApp, ¿ok? Ya les compartieron el link. No, teacher. Para unirse al grupo, ¿verdad? Ahí dice unirme al grupo de... ¿Y el grupo de WhatsApp cómo puedo agregarme? No, no estoy. Ya, vamos a ver. No está en WhatsApp, ¿no? ¿Quién es el que no está en WhatsApp? Douglas. Douglas. Yo soy uno también. Dice, yo no pude ver lo que me puso en WhatsApp tampoco, no sé si estoy ahí o no. Permítanme. Vamos a ver. WhatsApp. Vamos a ver. ¿Quieren el link del... ¿Quieren que se los comparta acá? ¿Sí? Por favor. Yo lo envié por WhatsApp. Yes, please. Les habrá llegado. Yo sí lo veo, pero como ellos no están en el grupo de WhatsApp. Miren, ese es para que se unan a WhatsApp, ¿sí? Bien. Y para unirse a la plataforma, si lo tienen. Hola. Sí, a la plataforma sí, pero al WhatsApp yo no vi lo que usted mandó. Ah, pero ya acá en el chat de Zoom les acabo de compartir para que se unan al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y había alguien que me decía que no se había, no había recibido el correo. Entonces, escribió okay. Al chat. No, en el chat, pero de acá de Zoom. No es me aparece ningún mensaje. Ay, aquí está ya Omar y Douglas me están diciendo que sí. Listo, ya. Ya, vaya. En este momento le voy a compartir el link para la plataforma de aprendizaje para que se unan desde ahí, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, continúo en lo que ustedes se unen. Continuamos con la clase, chicos, porque miren, tiempo voló. Entonces, tenemos acá. In number one, my name is. Yes my or name no? Is Veronica. How old? Or how? Is he? How old is he? Rose and I. Rose and I are not late for class. What? What is your phone number? What is your phone number? Number five. Mr. Brown and Mrs. Martinez are tutors at my school. Number six. Where? Where is? No, brother. Where are your brothers? Where are your brothers? Yes, that's it. So number one is, number two is, number three are, number four is, number five are, and number six are. Is that okay? Well, now here we have complete the sentences with the correct possessive adjectives. Do you remember the possessive adjectives?
They are Anthony and Mary. Brother's name is Bob. ¿Cuál será acá la palabra que nos hace falta? ¿Se recuerdan de los... Are. No. They are. Ellos son Antonio y María. They are Anthony and Mary. Ajá. Entonces, brother's name is there. Ok, les voy a compartir esto también, chicos, para que lo trabajemos y lo completemos, ¿sí? There, my, his, her, ¿ya? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Si no lo saben, entonces lo dejan en blanco y luego lo vamos a reforzar, ¿sí? Stop sharing. And now, yeah, WhatsApp. Okay, here. Que tiene la columna, la panza. Ok, there you are. Ahí tienen ustedes la información. And now, let's move to the breakout rooms. Yes? Nos movilizamos en este momento a los breakout rooms. So, I'm opening the breakout rooms right now. Join them. Únanse los equipos, por favor. Because time flies. 5 minutes to work on that. Thank you so much. I need Luciana Castillo and Noé Orellana, go to group number 2. I need Jenny Vázquez, please go to group number 2. Guillermo Isaí, go to group number 4, Guillermo, please. Okay. Luciana tuvo problemas, Luciana. Luciana, usted está en el equipo 1. Veo que se le ha congelado la pantalla. Okay. Omar, I need you in group number 2. And Jenny also. Jenny, please go to group number 2. Omar, al equipo 2. Le llegó la invitación, Omar, ¿la pudo ver? Omar, no le llegó la invitación. Lo voy a mover a otro equipo. Y luego lo regreso. ¿Me escucha, Omar? Omar, ¿me escucha? Hello, teacher. Hola. ¿Le llegó la invitación? Fíjese que en eso tuve desconexión. Vaya, entonces lo que voy a hacer, Omar, es que lo voy a mover a otro equipo. Al equipo 1... Y luego lo regreso a este grupo, ¿ok? En este momento le mando la invitación. Ok, gracias, teacher. Ok, verifique. Ok, excelente. Hello, everyone. Okay, class, everything okay? ¿Todo bien, chicos? Hello. Hello, hello, Luciana. Enviar al equipo 2. Es que hay algunos que están teniendo problemitas con la conexión, como Omar y Luciana. Entonces, Omar va a trabajar con ustedes, chicos. Harvey, Noé, Omar y Fátima, ¿de acuerdo? Recuerden que es repaso, ¿sí? Si hay algo que no comprenden, ahí me lo dicen cuando regresemos, ¿ok? Bye. Ok, teacher. You're happy that you're safe. Ok.
Licenciada, perdón, teacher, no puedo ver, no puedo ver teacher, no puedo ver el ejercicio. Ok, Carla. In the number three, dice I'm form. This is correct? Ok, hold it. Number three. You are correct, miss. No, it is incorrect. Form. I am from, yes, okay. Yes. Okay. Yes, thank you for telling me. We're going to check it out, okay? Okay? Thank you. That's what I told you at the beginning, okay? Don't finish it. ¿Y por qué? ¿Por qué Guillermo no puede ver? No puedo. No. ¿Por qué? Teacher, ¿por qué no hace una cosa, por favor? Ay, si la molesto. En el módulo anterior era un grupo de WhatsApp y ahí nos compartía la teacher estas ya diapositivas. Bueno, ahorita también. Y ya las compartí. Y está en WhatsApp también. Sí, está en WhatsApp. Sí, es cierto. Y mire, pero dos fíjese compañeros, que a mí no me llega. Cindy y Escobar, RPSZ, dos veces se los han compartido, aparte de lo que yo les compartí. Usted está en el grupo de WhatsApp de este grupo de clase. No, no estoy. Pero yo estoy, les compartí. Me mandó Fabiola, me escribió a mí, creo que ya es. Pero mire, es... acá también en este link de Zoom está el link para que se una. No. Catherine Domínguez me escribió a mí, solo ese tengo, de inglés corporativo. Pero, no. En el chat yo, de aquí de Zoom, pero cuando ingresemos después de la sala, ajá, tal vez. Ahí está. Sí. Ahí lo voy a abrir, ok. Sí. Ahí lo voy a unir. Usted se mete solo a Guillermo, ¿está usted en computadora o en teléfono? Estoy en computadora. Debería de verlo, abra el ¿usted el puede chat. Abrir el chat? Ok, voy a... Aparece voy como a... una rutijita de mensaje. Ahorita voy a ver, permítame, Tisha. De hecho, el primero que les compartí, el link, ese primero que les compartí es el de WhatsApp, ¿verdad? Sí, aquí estoy, en el chat puedo verlo. Vaya, entonces haga clic ahí, según... Voy a escribir hola para que me vea, quiero ver si me ven. ¿Me ven? Escribí hola. Sí. Sí, aquí nos aparece. From pero, Guillermo Alex Hernández Díaz to everyone. Hola. Sí. Pero no veo nada más. O sea, se me sí, ha perdido. ¿Cómo este es el del grupo? Bueno, cuando pequeño. Regresemos, cuando regresemos, okay. Entonces lo se une. Okay. Ajá, bien, gracias. Bien, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta extra? Aparte de la pregunta que Carla oportunamente hizo. Ok. Para que ver. Name is Bobby. Finish class. No. No. Not yet. Come on. Is there? No. Everything fine? Yes? No problem? Okay, great, excellent. No problem. Okay, excellent. About to finish? Casi por terminar? Oh yeah, done. Xiomara Vanessa finished. Yes, excellent. I finished. Great. Okay. So give me 1 minute to monitor the other groups and then we get back and we double check, okay? Thank you. Necessary. Su de ellos, yours. No, su de ellos es there. They. Mm-hmm. De ir, ¿verdad? Their brother. Their brother's name their is brother's Bob. Name is Bob. Yeah. Their. I play two sports. Number cinco sería, what is? This is Andy. Your cell phone number is... Oh. This is Sandy. Yo estoy hablando. This is Irma. Oh.
¿Quién habló? Perdón, me escuché. No, que yo le digo. Por ejemplo, this is Andy. Cell phone number is bla, bla, bla. Soy Andy. My name is. No. No, my cell phone number is. Ajá, correct, absolutely okay. Correctness, yes. Okay. This is my cell phone. Ah, okay. Everything fine, finished. Finished. Okay, here we go. Let's get back then so we can double check and have a deeper explanation on that, okay? I'm going to close all the breakout rooms. Let's get back. Okay, let's wait for the other partners to return. Okay, class, here we are. Vean, las personas, los estudiantes, los compañeros que no se han unido a WhatsApp, verifiquen en el chat de Zoom. Yo les he compartido ahí el link, ¿verdad? Tal vez lo puede compartir de nuevo, teacher, porque no, o sea, ni a mí no me aparece para poderlo compartir, para que lo pudiera. Aquí en el del. Pues sí, en el de Zoom. Ah, lo que sucede es que ahora lo borra cada vez que salimos. Sí. Ah, permítanme. Ahí estás. Estas, ¿qué le digo? Ay, no. Estas. La tecnología. Actualizaciones, las actualizaciones. Vaya, en este momento, pero listo, ¿verdad? Sería, ok. Sí, yo ya me agregué, gracias. Ok, perfecto. Entonces, en este momento se los comparto, chicos. Don't be concerned. No se preocupen. Thank you, teacher. Ahí está. ¿Sí lo ven? chat.whatsapp.com y ahí aparece, ¿sí? Muy bien. Entonces, veamos. Les comparto. Tenemos acá a general review, complete the sentences with the correct possessive adjectives. Possessive adjectives siempre, okay, generalmente van al principio. Entonces veamos. Number one, they are Anthony and Mary. Their brother's name is Bob. Number two, I play two sports. Favorite sport is basketball. So it should be my favorite sport is basketball. Number three, I'm from, here we're going to, okay, that's correct. I'm from Argentina. And then its capital city is Buenos Aires. Number four, this is Ricky. When you, okay, make a call. This is Ricky, you identify yourself. No es como decimos en español, soy Ricky. I am Ricky, no. En el teléfono decimos, this is Ricky, this is Jenny, this is Irma, this is Douglas, this is Omar, this is Cindy, okay? This is Guillermo, and so on. This is Ricky, okay? Last name is Martin.
My, very well. Okay. So let's see. This is Ricky, number four. Ah, pero fíjense que acá. No, no, es your. No, your. No, permítame. No, no. His last name. Ajá, no es en el teléfono, es de presentación. Por eso decimos his last name is Martin. His es como name. Que yo diga, this is Omar, his last name is Galicia. ¿Sí? En una introduction. No es en el yes. phone. El del phone es yes. el next one. This is Andy. ¿Ok? His igual. Te presento a Andy. His cell phone number is blah, blah, blah. ¿Sí? And number. What's your number six, email address? What's your email address? Y acá somos en unos. Number seven. My email address is. Okay. My email address is. Entonces sería there, my, it's, his, your, and my. Okay. Esos son los possessive adjectives. ¿Sí? Les comparto. Vía WhatsApp. Ya todos están en el grupo de WhatsApp. Okay. Over here. And over there. Okay, there you are. And here we go. Recuerden que esto es recordatorio, general review, ¿sí? Y tenemos acá, miren. Let's complete the sentences with is or are, pero este va a ser trabajo individual. Recuerden, there is and there are. Las dos estructuras significan lo mismo, hay, pero is para singular and are for plural. Okay. En lo que ustedes están trabajando, I'm going to call your names. Okay. I'm going to call your names and I'm going to check your attendance. I'm going to check your attendance, your second attendance. Okay. Now everybody working on that while I call your names. Cindy. Hello, Cindy. Present, teacher. Thank you, Miss. Now, Douglas Arnoldo. Douglas. Douglas, are you here? Yeah, present, teacher. Okay, remember. Elmer Danilo. Are you sleeping, Douglas? Elmer Danilo is absent. Fátima Beatriz. Fátima. Present, teacher. Okay, great. Guillermo Alex. Guillermo. Present, ay, pero teacher. ¿Y las cámaras por qué no las present. Activan? Pues. Okay, Guillermo Isaí. Guillermo Isaí, second poll. Guillermo Isaí, are you here? No, he is absent. Guillermo is absent in the second poll. No contestó. Harding. Present, teacher. Thank you. Jesús Ernesto. Ausente. Jesús Joannis. Present, teacher. Thank you. Jonathan Eduardo. Present. Great. Josué Ulises. Joshua. Present. Great. Carla Idari. Present. Thank you, Miss Carla. Luciana. Present. Here. Noé. Here, teacher. Great. Omar. Present, present. Thank you. Rigoberto. Present, teacher. Thank you, Rigoberto. Rosibel Ventura. Rose. Present, teacher.
Rosibel. Present, teacher. Okay, great. Excellent. Stelvis. Osmi. Present, teacher. Thank you, Mr. Bernabe. Xiomara Vanessa. Present. Thank you, Miss. Jenny Esmeralda. Jenny. Jenny is absent. Jenny Vázquez. Ay, que esta niña tiene problema. Rafael. Rafa. Present, teacher. Okay, great. Now listen, class. Here we go. Ay, porque el tiempo no nos alcanzó aquí. I'm going to share my screen. Here we go. Okay. So these are the sentences that you have to work. Yes. And then we say, there is or there are a cell phone. There is. There are or there is a watch. There is a watch. There is or there are three pens. There are three pens. Number four, there is or there are an apple. There is. Number five, there is or there are a camera. There is a camera. Number six, there is or there are some books. There is or there are an apple. There is or there are two cars. There are two cars. There are or there is children. There are children, because children is plural. Child is singular. Children is plural. There is or there are men walking on the street. There are men, plural. So here you are. Number one is, number two is, number three are, number four is, number five is, number six are, number seven is, number eight are, number nine are, and number 10 are. Okay, very good. So I'm going to share this with you. Okay, so we can work on that later on. And here we go. There you are. Okay. Now we are going to work a little bit on the manual. Here we go. Okay, let me see. This is number two. I was checking everything. Did you download it? Now you have downloaded it, right? Les dije al inicio que lo descargaran. Les he dado tiempo para que lo descarguen. Bien, entonces tenemos acá. Here we go. Module 2, this is the one, Manual Beginner. Module 2, National English for Work Program. Okay, so here we're going to skip this, the welcoming, you know, work-related events. We're going to work at page 9 right now. Okay, so here, what are the three first things you do on Mondays? ¿Cuáles son las tres primeras cosas que hacen ustedes cuando llegan al trabajo? Okay. How many times a day do you check your email? Estas son las dos preguntas que ustedes se van a estar haciendo en este preciso momento. Okay. You're going to mention the three things that you do as soon as you arrive to your workplace. ¿Cuáles son las tres actividades primeras que hacen cuando llegan a su puesto de trabajo? What are, this is at page 9, okay? What are the three first things you do on Mondays? El día lunes, no los otros días, okay? And how many times a day do you check your email? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces revisas tu correo? Obviamente el correo electrónico del trabajo, okay?
Are we clear? Yes. Sí, ¿estamos claros? Yes, no. Okay, you may take a screenshot of this image if you feel it easier. Pueden tomarle una screenshot si lo sienten más fácil, okay? And you let me know when you are done. Y me avisan cuando hayan terminado, ¿ya? Shall we? ¿Podemos continuar? Hello. ¿Podemos irnos a los breakout rooms para hacer estas preguntas? What are the three first things you do on Mondays? Las tres primeras actividades que haces en la oficina o en tu puesto de trabajo el día lunes. And how many times a day do you check your email? Okay. Okay, I'm going to stop. I'm going to send you to the breakout rooms because time is flying. And let me see, Miss Cindy, you're going to stay with me after the class, okay, for 10 minutes. Nos vamos a quedar para la sesión y ahí le vamos a reforzar lo que necesite. Now let's go to the breakout rooms. Here we go. Okay, ya se les envió la invitación. Okay, join your groups. If you are so nice, please go to your groups. I need in group number one, Harbin and Fatima. I need in group number two, Jenny. In group number three, I need Jonathan. In group number four, they are okay. Jesus, I'm going to send you to group number four. Let me see. Yeah, they need you in group number four. En Jonathan, estamos trabajando, chicos, con la página número 9, el ejercicio número 1, las tres primeras actividades que haces cuando llegas a la oficina, ¿ok? Jonathan, I need you in your group, number 3. Okay, what are the first three things you do when you go to work, okay, on Mondays? Las tres primeras actividades que hace cada quien las nombra, ¿verdad? El día lunes en la mañana, ¿qué es lo que hace? O si tienen turno en la tarde, ¿qué es lo que hace? Okay. I am the checklist, the backlog. Por lo menos es lo primero que hago al llegar al trabajo. Okay. Otro minuto. De ahí sería. Sería. I check, era de como revisar. I check my email. I drink three times. I check my email. I drink coffee. Yeah. Mm-hmm. I turn on the computer. Okay. And the second thing, then I check my email and I drink coffee. I prepare documents. And I check my mails and I write some letters. And how often do you check your mail, Douglas? ¿Qué significa la pregunta? ¿Qué tan frecuente revisas el correo? ¿Qué
tanto tiempo, o cada cuánto tiempo. Today I checked in my email today. Today. Every day, todos los días. Cada día, por lo menos, no todos every los two días. Days. Okay. Every two days. Every 2 days. Okay. For example, I check my mail 2 times or two. Yes, 2 times a day, in the morning and in the afternoon. Mm-hmm. Okay, very well, Rigoberto. Okay. And that's it. Excellent. eat, comer, or take my breakfast, desayunar. Okay. Turn on my computer, encender mi computadora y check my email, revisar el correo. Okay. How many times a day do you check your email? In every moment. All the time, or you say it's not always, or yes, always. Always. Okay, it is always. Okay, always. Very well. It is similar to the WhatsApp, yeah? At every moment, always, because it is a working tool. Mm-hmm. Excellent. A working tool. Okay. Excellent. El PDF del módulo 2, ¿quién lo tiene que me lo envíe? En la plataforma está, Rafael. Yo no lo encontré. Lo estuve buscando y no lo encontré. En la plataforma. Bueno, ya les voy a mostrar. Solo me apareció la plataforma, pero no me dio opción para ingresar al módulo y descargarlo. Pero es que tiene que ser con el correo. Ya les voy a explicar, ¿ok? Ok. Vamos a regresar en este momento y les explico porque hay varios que están en la misma situación. Ok, thank you. Óiganme, chicos, les voy a compartir la URL de la plataforma de aprendizaje para que se unan algunos que no se han unido todavía, ¿ok? Hola, vamos a esperar que regresen. Ok, teacher. Al fin me logré conectar bien. Ay, Jenny, por Dios. Qué bueno que al final. Bienvenida, niña. Mire, it's nice to listen to your musical voice. No, he estado con problemas del internet, entonces no he podido escuchar qué es lo que han dicho, solamente he visto las imágenes. Hasta ahorita que me logré conectar al Wi-Fi. He estado con los datos del teléfono. Pobrecita. Ay, no, qué terrible, qué frustrante. Miren, chicos, en este momento les voy a compartir en el chat de Zoom el link para que se unan a la plataforma de aprendizaje quienes han tenido problema. Ahí está, ¿sí? Entonces, se unen y descargan el manual. Se lo voy a compartir de nuevo a quienes, ¿verdad? En este momento están regresando de los equipos de trabajo. Ahí está el link para que se unan a la plataforma de aprendizaje. Recuerde que tiene que ser con el correo, ¿verdad? Que ustedes han registrado en el grupo, en inglés corporativo. Y luego, pues, ahí tienen, ya saben, es la misma clave de acceso. Entonces,
que hemos estado trabajando ahora, porque como había tanto que repasar y tanto que aclarar, ¿verdad? Que se nos dio tiempo. Entonces comenzamos con work-related events. What are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? And then here we have, okay, let's see. Volunteers to tell me what are the first three things you do at work on Mondays. What do you do on Mondays at work? ¿Qué hacemos en el trabajo? Las tres primeras actividades. Yes, Carla. I turn on the computer when I check my email and I drink coffee. Excellent. Amazing. Very well. Another volunteer? Omar? I check in the programmation for the week. For the week. Okay, your agenda, your weekly agenda. Excellent. Very well. Somebody else? Somebody else? ¿Alguien más? Oh, somebody told me. Okay, please go ahead. Perdón, okay. No, me había silenciado. When I get to work, I turn my computer. I check the all devices works, and I drink coffee. Excellent, amazing, Jenny. Very well done. Okay, listen. Tomorrow we're going to continue with the manual. So I need you to get ready with your manual from the beginning in the class, okay? Because even now there were some of you who didn't have it. Para mañana, sí, todo mundo, por favor, con el manual para entrar de lleno, ¿verdad? Porque ya vamos a comenzar con las conversaciones como esta que tenemos acá. Pero como algunos también tenían el problema que no habían descargado el manual, sí. Entonces, por esa razón es que, bueno, tuvimos también el otro repaso. So, class, what did we do today in class? Vamos a ir cerrando ya. ¿Qué es lo que hicimos hoy en la clase? Volunteers, yes, Luciana. Who wants to help me? ¿Qué fue lo que repasamos ahora? Presentation. Okay, introductions, yes, personal introductions. What else? Yes, Luciana. Simple present. Great, simple present. What else, Yomara? Adjectives. Thank you, Noé. Possessive adjectives. One more thing that we practiced. One more thing we practiced. ¿Qué más practicamos? ¿Qué vieron y qué escucho? Ah, the verb to be. Excellent. And did we watch a video? ¿Vimos algún video? ¿Sí o no? No vimos ningún video hoy. Sí. Yes, okay. Okay, what was the video about? ¿De qué se trataba el video? Insa. Insa for work. Excellent, okay. And all the actions that they take in order to help workers to improve their knowledge. Yes, todas las acciones que toman para que los empleados mejoren su conocimiento, ¿de acuerdo? Okay, class, thank you very much for joining. Remember, Cindy, you are going to stay with me, okay? Have a good night, and I hope to see you tomorrow, okay? Join to the WhatsApp group, and also join to the platform. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Sweet dreams, sweet dreams. Sleep well, and see you tomorrow, okay? Bye-bye. See you. Bye-bye. Take care. Only Cindy stays with me. Bye-bye. It was a pleasure. Ok, Cindy, here we go. Vaya, Cindy, veamos. ¿Cómo estamos con el presente simple? Yes, teacher, lo básico. Ok, vaya, Cindy. Fíjese que nosotros utilizamos el presente simple para describir hábitos, rutinas y pues unas realidades innegables. Por ejemplo, if I say chocolate is sweet. ¿Verdad? El chocolate es dulce en general, pero hay uno que es amargo, ¿sí? Pero si yo le digo, children like candies, a los niños les gustan los dulces, ¿sí? Entonces, nosotros utilizamos
el presente simple para describir actividades, las rutinas y también verdades innegables. En este caso lo vamos a utilizar con nuestras actividades en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, veamos, para contestar, Cindy, esta pregunta, what are the three first things you do on Mondays? ¿Cuáles son las primeras tres actividades que tú haces el día lunes? Entonces, las vamos a comenzar a compartir, ¿sí? Y usted me va a decir a mí cuáles son sus primeras actividades, tres primeras actividades que hace el lunes cuando llega al trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vaya. ¿Ok? Y sería, on Mondays, I, ¿qué es lo que hace? I check my email. Ok, pues sí, pero para revisar el correo, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho antes? Encender la computadora. Ok, and how do you say that in English? On Mondays I turn on my computer. Ok, esa es la primera actividad. ¿Qué más? You may say, then, luego, I check, eso me dijo, ¿verdad? I check my email. My email. Ok. And, ¿y qué más hace? Prepare documents. And I prepare documents. Okay. Entonces, Cindy, si usted se fija en estas actividades, usted me ha descrito una rutina, su rutina inicial en día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá cuántas actividades, tres oraciones. Mire, on Mondays, I turn on my computer. Hasta ahí es una oración, pero luego le agregamos. Then I check my email. Yo reviso mi correo. Esa es otra oración. And I prepare documents. I prepare documents. Esta es otra oración. Mire, una, dos y tres. Pero como escribimos un parrafito, ¿verdad? Usted la pudo haber escrito así. Ah, my first three things. Entonces usted dice, ok. Yo se lo escribí así para que le sea más fácil leerlo y expresarlo mañana en el repaso. Entonces sería number one. I turn on my computer. ¿Sí? And the next one, number two, I check my email. I check my email, yeah. And number three, I prepare documents. Acá tenemos ya tres oraciones en presente simple, ¿sí? Fíjese que el pronombre personal I, toda la vida, no importa si va al principio o en medio o al final de la oración, para completar, siempre lo vamos a escribir con mayúscula, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, como es la primera persona de singular, el verbo no cambia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No cambia, pero si yo describo sus actividades, yo voy a decir, on Mondays, on Mondays, Cindy turns her computer, turns on her computer. Okay. ¿Qué más? She, porque estoy hablando yo de usted, ¿verdad? Describiendo su actividad, obviamente, no hablando de verdad. She checks her email. Her email. And she prepares documents. Y ella prepara documentos. Muy bien, acá el verbo, como digo yo, ¿verdad? Yo y yo,
Estas son las actividades. El verbo no se le agrega ninguna S ni ES, pero acá, como yo estoy describiendo lo que Cindy, ella hace, entonces yo digo, Cindy turns. Miren, como acá el sujeto es Cindy, entonces ya le agregó una S al presente simple. Turns on her computer. She checks. Acá, como estoy hablando de ella, entonces le agregamos una S. She checks her email. And she prepares documents. Le agregamos una S también porque estamos hablando de ella. En presente simple, usualmente se le agrega una S al verbo cuando describimos lo que hace él o lo que hace ella. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora Cindy, quiero que me lea lo que le voy a sombrear. ¿Ok? Léame ese párrafo corto de una sola oración. On Monday, I turned on my computer, then I shared my email, and I prepared documents. Very well. Ahora quiero que me lea estas tres oraciones. Okay. Number one, I turned on my computer. Number two, I checked my email. Number three, I prepared documents. Okay, very well. And now here. Ya usando la tercera persona de singular. On Mondays, Cindy turns on her computer. She shared her email and she prepared documents. Excellent, very well. Muy bien. Entonces, ¿nota la diferencia usted en el uso de la tercera persona de singular y la primera persona, verdad? De singular, ¿sí? Ok, ¿alguna duda que tenga hasta acá? No, teacher, please, please. Vaya, muy bien. Entonces, yo le digo, ahora Cindy, descríbame usted la rutina que hace antes de salir de su casa en la mañana. Ok, sería I wake up. No, I wake up. At, ¿a qué hora se despierta? ¡Ring! Oh my God. Ajá, what time? I wake up at 5. O'clock. Okay. At 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock. Okay. A esa hora se despierta, abre los ojos. Pero ¿a qué hora se levanta? Get up. Porque mucha gente, bueno, el reloj de clock, de alarm clocks, rings at 5 o'clock. But they say, in 5 minutes, yes, or in 10 minutes. Eso es despertarse, pero levantarse, I get up, ¿a qué hora se levanta? No, entonces es, I wake up, porque me despierto a las 4:30 y me levanto. Ah, ya ve. Ok, so at 4:30. Ajá. At 4:30. And when it is very cold, you don't want to, right? I get up at 5. At 5 o'clock. Ya. Yeah? Wait. It is a zero. Uy. O'clock. Ok. Pero acá no se dice at 5 o'clock porque se dice solo para las horas exactas. Ok. I wake up at 4:30 a.m. Ya. Yeah. I get up at 5 o'clock. ¿Qué más hace? I take a shower. I take a shower at, bueno, se levanta a las 5, se siente en la cama, you sit on the bed, and then, what time do you take the shower? Maybe you open the faucet, abre el, tal vez el grifo, ¿verdad? Para bañarse, para ducharse, pero ¿a qué hora you take the shower? 5:10, lo más tarde. At 5:10, at 5:10. At 5:10 a.m. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And then what else do you do? Then I
Luego, ¿qué más hace? I get dressed. Me visto. I get dressed at 5:30 a.m. ¿Sí? Y así sucesivamente describe su rutina. Entonces, si se fija acá, usted me ha descrito la rutina de las tres primeras actividades que hace on Monday morning at work. And here, the three or more activities, 1, 2, 3, and 4 activities that you do every day in the morning at home, ¿ya? Entonces, esta es una de las razones por qué usamos el presente simple, ¿sí? Entonces, le voy a pedir que me lea esta corta rutina. ¿Ok? Please. I get up at 4:30. A.M. A.M. I get up at 5 o'clock. I take a shower at 5:10 a.m. I get dressed at 5:30 a.m. Excellent, great, muy bien. Y esta así va a ser la rutina que vamos a estar describiendo mañana, tanto en casa como en el trabajo, ¿de acuerdo? Sí, está un poquito más claro. Sí. Ok, ya descargó el manual. Es que lo vi en la tarde, lo vi, pero como el manual anterior estaba como por partes, es que dije, voy a esperar tal vez. Pues estaba como en unidades y este está en uno solo. Sí, así es. Ajá, yo dije, tal vez no está bien o algo, por eso no lo descargué, pero... No, pero descárguelo para mañana, lo voy a descargar, porque mañana sí lo vamos a utilizar de lleno, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, so, Miss, thank you so very much for joining in this meeting, and I hope to see you tomorrow, okay? Have a good night, sleep well, and see you tomorrow, okay? Bye-bye, have a good night. Bye, my pleasure, take care, bye-bye. Thank you.